¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse 2. Y bueno, estoy viendo que estoy en otra zona, ¿no? Normalmente empiezo de adelante. Pero es que hoy estáis viendo que tenemos dos eventos de historia, ¿vale? Podemos continuar la historia, me imagino, pues con lo que ha ido siendo el tiempo. Y después tenemos lo de Whis, el entrenamiento que íbamos a hacer con Whis. Vamos a hablar primero con Bills. A ver, Whis no suele ofrecerse para luchar así. Hay cosas que incluso a mí me sorprenden. Esta es una buena oportunidad, no la desaproveches. Y no me estorbes ahí fuera, no dudaré en destruirte si osas interponerte en mi camino. Vale, Bills, pues tan amable como siempre. Y aquí tenemos, bueno, por allí está el antiguo Kaioshin, también está Trunks allí al fondo. Pero bueno, vamos a hablar con Whis. Quiero atrasar el final lo máximo posible, ¿vale? Así que vamos a ir con él y a ver qué nos dice. Y bien, has terminado los preparativos. Ir con la patrulla del tiempo. No sé qué es esto exactamente, ¿no? ¿No se supone que iba a entrenar con Whis únicamente? Es que no lo sé, esto es nuevo. Esto es nuevo, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué vamos a hacer? Vale, es hora de entrenar con Whis. Derrota a Whis. ¿Ya está? Me enfrento solo a Whis. Ah, y además con Bills. Vale, voy con Bills contra Whis. Vale, Whis que tiene 3 vidas. Ah, está bien, ¿eh? Está bien. Sí, está muy bien, vaya. ¿Por qué tiene tanta vida, tío? Whis, ¿por qué tienes tanta vida? De hecho, creo que tiene 4 barras, ¿no? Porque esa que se ve ahí es verde otra vez. Tiene 4 barras de salud, tío. Sería una bestialidad, pero la cosa es que las tiene. Sí, las tiene, porque la siguiente ya es amarilla. Pues no me parece muy normal, la verdad. No os voy a engañar. Pero bueno, vamos a enfrentarnos a él, venga. Me voy a transformar en Super Saiyan para ir un poco más rápido, pero vaya. Que es increíble, tío. Vale, Whis, mira aquí anda. Whis, a ver. A ver, Whis. ¿Te quieres comer un Big Bang Kamehameha por 100? Sí, bueno, le quitamos bastante vida. Vale. Buena jugada esa. Vale, ya más o menos equilibra con mi salud. Ya tiene menos salud que yo. Vale, perfecto, no me está dando muchos problemas, Para nada. La verdad es que bastante flojito, ¿no? Me han costado más, sobre todo los que más cuestan, los más difíciles, en mi opinión, son los que tienen el aura este oscura. Esos para mí, tío, son los más complicados. Están como demasiado chetados, ¿no? Independientemente del personaje que sea, porque ayer hice una misión secundaria contra Satán. Sí, contra Satán. Pero tenía el aura ese oscura y tío, no sé, estaba como demasiado chetado. Bueno, a Whis ya solo le queda una barra de salud. Está a punto de caer. Vamos a ver si le metemos aquí un combo final. A ver, voy a intentar cargar un poco el ki. A ver si le puedo meter el destello final. Whis. A ver. Vale, vamos a golpearle un poco. Y ahora le intentamos meter el destello final y... Bueno, incluso el Big Bang Kamehameha por 100. Se lo podría meter. Se lo podría meter, pero no voy a hacerlo. Vale, esa te la has comido, Esa te la has comido. Vale, no le doy. Tío, el destello final este me cuesta dar, no sé por qué exactamente. Bueno, a ver, que se viene arriba ahora Whis cuando le queda poca vida o qué. Vale, ya está, listo. Vale, bueno, listo no, que todavía le queda, que aguanta bastante. Vale, ahora sí, ya está. Listo, bueno, ha costado, pero ya está. Derrotamos a Whis y me imagino que terminamos con esta parte, ¿no? Que solo era esta misión. Vale, subo de nivel, bastante bien. Nivel 70 ya, me quedan solo 10 niveles para llegar al máximo. Joder, no me queda nada. ¿Y ahora qué? Vale, vamos a ver. Madre mía, ¿por qué le ha pintado eso en la frente, tío? Podría haberlo hecho Bills, No, a mí no me importa si Bills se encarga de Towa, Pero bueno. Hasta luego, Bills.
¿Y este hombre, tío? Antiguo Kaioshin, que es el dios de la destrucción, que si quieres te destroza. Que se va a cabrear y se va a liar. No he dicho nada, mira cómo se caga ahora. Venga. Nada, tío, venga, adiós. Hasta luego, Whis. Hasta luego. Bueno, pues acabamos con Bills, con Whis y con todo esto. Ojo, Toki Toki. ¿A qué viene esto? Ahí está. Hasta luego, Whis y Bills. Vale. Pues ahora parece que sí, solo queda el final. Ojo, no quedan muchos luchadores de ese calibre. Realmente sí que quedan bastantes personajes de películas secundarias, pero bueno. No nos van a meter. Incluso personajes de la historia principal de Dragon Ball, de la serie. Ya fuera de las películas, ¿eh? No, pero de eso que se ocupe Bill, hombre. Bills. Que suficientemente fuerte es ya. Bueno, pues nada. Vale, pues acabamos con esto. Y ahora, pues si no nos vamos al final, casi. Casi. Vamos a hablar aquí ahora con la Kaioshin del tiempo. Vamos a continuar con la historia. Y queda nada. Bueno, con la Kaioshin del tiempo con Trunks. ¿Quién está hablando? ¿Quién es ese? Parecía la voz del antiguo Kaioshin, ¿no? Pero vaya, no he entendido lo que estaba diciendo. Vale, a ver, tenemos dos eventos. El de Trunks, que es nuevo, y el de la Kaioshin del tiempo. Vamos a ver la Kaioshin del tiempo, ¿qué pasa? Esto de que haya dos eventos al mismo tiempo, no sé por qué es. Espera un segundo, ¿dónde has encontrado ese huevo? ¿Lo encontraste en una gran falla temporal? Deja que le eche un vistazo. Uf, por un momento he alucinado. Creía que era un huevo de Toki Toki. Debería haberlo sabido. Cuanto más de cerca lo miro, más auténtico me parece. Sin embargo, parece que contiene una presencia maligna en su interior. Emite una cantidad de ingente de energía. ¿Quién lo habrá hecho? Gracias por permitir que la vea. ¿Me avisarás si encuentras más? Veo que las grandes fallas temporales siguen siendo tan misteriosas como siempre. De momento parecen inofensivas. Seguiré buscando por mi cuenta. Por favor, continúa investigando tú también. Vale. Tengo más. Voy a hablar con ella. Me dice otra vez lo mismo. Tengo unos cuantos huevos de estos temporales. A ver, esto se puede buscar en algún sitio. Se tiene que poder mirar en algún sitio, ¿no? Objetos importantes. ¿Veis? Tengo el de la primera falla. El de la segunda, la tercera y la quinta. Solo me falta una. Solo me falta una que ahora mismo no sé cuál es. Creo que es el de Buu. Pero es que el de Buu es el más complicado, tío, con el tema de la comida. Pero como veis, lo que vienen a ser las cinco fallas temporales estas que aparecen en el mapa, pues las tengo ya prácticamente terminadas, excepto la de Buu, como digo. Vale, eso era... Bueno, eso... A lo mejor cuando las complete todas tenemos alguna misión más de la historia, ya veremos. Y ahora vamos a hablar con Trunks y... no sé si vamos a llegar ya al final de la historia. Puede ser que sí, ¿eh? ¿Qué tal estás? Parece que no hay cambios en la historia que comunicar. Parece que Towa y los demás tampoco han hecho gran cosa. Me pregunto qué estarán tramando. Estaba pensando en ir a echar un vistazo a la cámara del tiempo. ¿Quieres venir conmigo? Vamos a ir para allá, a ver qué encontramos, compañero Trunks. Pinta mal esto, pinta a final, huele a final. Huele a final de lejos, de muy lejos. Vamos a ver qué nos cuentan. A ver, aquí estamos, en la cámara del tiempo, los cuatro de siempre. El Saiyan enmascarado es Bardock, ¿eh?
Si yo lo puse hasta en el título del vídeo, tío. Ahí está. Sí, claro, fue era Bardock, pero a ver, se sabía desde antes simplemente por la ropa que llevaba. Pero bueno. Pues eso parece, cayó sin el tiempo, eso parece. Ojo, no te descarto esta opción, ¿eh? No la descarto. Puede ser, antiguo Kaioshin, no te digo yo que no. Ojo, sería interesante eso, ¿eh? De liberar a Bardock de ese control mental. Si es que lo tuviese. Vale. ¿Y por qué suponen que Bardock se va a unir a nosotros? Si Bardock es malo, es malvado. Entonces, ¿qué? Eso es lo que haremos, pero ¿qué haremos? Porque a mí no me ha quedado claro. Haremos trabajo de investigación, iré contigo a todas partes. ¿Y a dónde vamos a ir? Iré contigo a todas partes. ¿A qué se refiere con a todas partes? ¡Adiós! La historia de Bardock, ahí estamos. El momento de la destrucción del planeta Vegeta. El vídeo con el que empezábamos este juego. Con el que veíamos a Bardock, de luchar contra Freezer. ¡Adiós! ¡Hombre! ¿Si se han llevado a Bardock? ¡Adiós! ¡Los hemos visto! ¡Uy! Towa, no has estado bien ahí, que te hemos pillado. Y... ¿año? Año interrogación, no sabemos en qué año estamos. No sabemos ahora mismo dónde estamos. Pues me parece bien. A ver, sabemos que estamos en la Tierra, pero no sabemos cuándo. Eso parece, Trunks. Hombre, te tiene que recordar a la Tierra porque es la Tierra. Crack. Hombre, ¿qué tal? Ah, ya está, ¿y nos enfrentamos a ella o qué? No lo sé. Bardock, el hombre enmascarado. ¡Hombre, Bardock! Si le han puesto de nuevo la máscara... Le han puesto la máscara nueva. ¡Adiós! 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 ¿Pero qué ha sido eso? ¡Madre mía! ¡Madre mía, chaval! ¿Pero eso qué ha sido? ¡Madre mía! Se hayan enmascarado. No sé por qué siguen poniéndolo de se hayan enmascarado si sabemos que es Bardock. Pero no entiendo, tío. ¿Por qué le ponéis se hayan enmascarado y no Bardock enmascarado? O algo así. Madre mía. Bardock es nuestro. Nos costó mucho conseguir controlarlo. Nada. Vamos a atacarle. No parece muy duro. Aunque cuesta un poco. El hecho de... Es lo que comentaba antes. El hecho de tener el aura este oscura lo hace más complicado todo, ¿eh? Hombre, y ahora aparece Mira. ¿Qué tal? Mira y Bardock. Pues nada. Vamos a acabar con Bardock primero, que es el que le he hecho bastante daño antes. Y ya iremos a por Mira después. Vale. Joder, no tengo resistencia para transportarme. No, tío. Joder, eso de quedarte sin resistencia es jodido, ¿eh? Es jodido. Madre mía, la que me están dando, venga, ya está. Bardock. Ya, relaja un poco, ¿vale, Bardock? Relaja un poco. Adiós. Vale. Es una habilidad especial de Bardock, tío. Es, de hecho, el ataque definitivo de este, bueno. Bueno, sí, es Bardock. Adiós, pero... Uf, madre mía lo que me ha faltado. No sabía yo que el ataque definitivo de Bardock era ese. A lo mejor no es de Bardock, sino simplemente de Saiyan enmascarado ese. Aunque sea Bardock, pues tiene habilidades distintas, no lo sé.
No sé yo si este es el final, pero si es el final me parece demasiado flojo, vaya. Espero que no sea esto el final, ¿eh? Me está dando a mí sin querer, tío. Joder, y ahora, como estoy sin resistencia, no puedo hacer nada. Trunks va a morir, ¿eh? A ver, no es que me importe demasiado, pero si Trunks cae, Mira va a venir todo el rato por mí y no es que me haga mucha gracia eso. Vale, 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 vale. Ahí te he enganchado, ahí te he enganchado. Trunks es tonto. Trunks es tonto porque lo tenía ahí enganchado, le iba a hacer el combo. Trunks, hijo mío, es que muy listo no eres, ¿eh? Mira, pues Mira se puede comer esto. O no, lo ha hecho muy bien. Demasiado quizá. Vale, da igual, no pasa nada. A Trunks le queda un golpe. Le queda un golpe, sin más. Pero mientras Trunks siga vivo y yo siga vivo, pues Mira no nos va a hacer nada. Mira que has fallado, máquina. Madre mía, míralo. Fin. Ahí está, completado. Derrotamos a Mira. Hemos derrotado también a Bardock. ¿Y ahora qué? Siguiente, venga, siguiente. No sé cuánto va a durar este vídeo, pero vaya. Yo creo que vamos a acabar ya hoy. Casi seguro. Por cierto, si acabamos hoy, os comentaré una cosa ahora, ¿eh? Una cosa interesante. Bueno, aquí tenemos a Bardock, porque sabemos que es Bardock. Y aquí tenemos a Mira, que está también en las últimas, ¿no? ¿Qué es eso? Adiós, ¿pero qué están haciendo? Adiós. Pero ¿esto qué es? Mi combate no ha terminado todavía, pero si estas son las últimas, Mira. Adiós, ¿quién me ha sacado de ahí? ¿Bardock? ¡Adiós! ¿Esa no te la esperabas, Towa? ¡Adiós! ¡Qué grande eres, Bardock! ¡Qué grande eres, Bardock! Sí, sí, te va a derrotar a ti, Mira. Madre mía, Bardo. Vas a caer, Mira, vas a caer. El problema es que Bardock también. ¿Y Bardock? Vale, parece que al romperse la máscara ha tomado el control de sí mismo de nuevo. Pero es como que se ha suicidado, ¿no? Ha dado su vida, Bardock. ¡Adiós! ¿Qué dices? ¡Venga ya! Derrota al héroe. ¿Pero qué dices? ¡Adiós! Pero tío, mi personaje de Dragon Ball Xenover, ¿pero qué haces aquí, compañero? Pues te voy a destrozar porque ahora sé jugar mejor que el anterior juego. Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad, he mejorado bastante. También hay que decir que le he echado más horas. A ver. Aunque este juego tenga menos tiempo, le he echado más horas a este. Adiós. Deja ya de esquivármelo todo. Madre mía, está chetado, ¿eh? Está chetado. Venga, que te creías que me ibas a hacer el lío, ¿eh, máquina? Te creías que me ibas a hacer el lío. Cuidado porque tiene ataques, tiene habilidades bastante chetadas, ¿eh? Tengo que decirlo. Adiós, la que me está dando. ¿Conseguiré al héroe, tío? Buah, sería increíble que lo consiguiese como un personaje jugable.
A ver, me imagino que si me estoy enfrentando a él voy a poder conseguirlo. O por lo menos quiero pensar eso. Déjate de tonterías. Ah, que Towa también está en el combate. Pues me acabo de enterar. Me acabo de enterar, pensaba que Towa no estaba combatiendo. Vale. Nada, no hay problema. No hay problema, ahora nos enfrentaremos a Towa. Pero primero vamos a derrotar al héroe. Madre mía. Solo conozco una forma de acabar con el control mental de Towa. Pues, dándole caña, ¿no? ¿Cómo va a ser si no? Vale, vamos allá. Uf, cuidado. Ah, pero tú no te puedes transformar en Super Saiyan 3, máquina. Esa no te la conocías, ¿eh? Esa no te la conocías, mira cómo me voy a transformar yo en Super Saiyan 3. Adiós. Que me la lía, que me la lía. Esa habilidad no la tenía yo puesta, ¿eh? Esa habilidad no la tenía yo, no sé por qué la está haciendo. A lo mejor tiene habilidades distintas, no puede ser. Vale, madre mía, ahí se queda enganchado. Ahí te ha enganchado, máquina, te ha enganchado. Te ha enganchado y no sé por qué se ha ido al suelo. Ha sido Trunks, creo que le ha dado. Trunks, como no, liándola siempre. Adiós, adiós, adiós. Cuidado, cuidado, cuidado. Voy a alejarme de aquí para esquivarlo, perfecto. Tío. Cuidado ahora, cuidado, 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 que se va a teletransportar. Falla. Tío, deja de hacer esa habilidad. Esa habilidad, por cierto, tampoco la tenía yo puesta, así que no sé de dónde está sacando las habilidades exactamente. Lo que sí sé es que, como se acerque, pues se va a comer un Big Bang Kamehameha por fin. No ha habido suerte. No ha habido suerte, cuidado ahora, que no tengo mucha resistencia tampoco. Cuidado ahora, que no tengo mucha resistencia, no para de darme igual todo el rato. No, déjate de tonterías. No me vas a dar, no me vas a dar. No me vas a dar, y te voy a dar yo. Toma, fuera, tío. Y no tengo que derrotar a Towa. No, parece que no, parece que no. Vale, derrotamos al héroe. Se sube ahí a nivel 71, perfecto. ¿Y ahora qué? Vale, he quitado la máscara. Vale, ahí está, perfecto. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho, tío? ¿Por qué he desaparecido? ¿Por qué he desaparecido? Pero, ¿qué ha sido eso, tío? ¿Y dónde está? いや、じゃから。あれ?確か俺のパートナーが。この子がどうかしたの?いえ。俺のパートナーはあなたですよね。ちょっと、どうしたの?しっかりしてよ、もう。2人とも長い付き合いのナイスコンビじゃない。 今更仲間割れなんてやめてよね。うん、この4人でしっかりと歴史を守っていかねばならんからの。これは一体。¿Cómo? ¿Qué pasa ahora, tío? ¿En todos? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Pero qué está pasando, madre mía? Pues nada, pues nos vamos a investigar. ¿Pero qué está pasando, madre mía, Towa? Pero ríndete ya, Towa, que te voy a vencer, hagas lo que hagas. Madre mía, la que me va a dar, chaval. La que me va a dar. ¿Me van a sacar de la cámara del tiempo? ¿Me sacan de la cámara del tiempo? Lo que quiere decir, y os digo, que voy a dejar el episodio por aquí. No sé cuánto queda, a lo mejor solo queda una misión. Pero es que, como no lo sé, pues tampoco quiero seguir avanzando, a ver si va a quedar mucho. Y voy a hacer aquí un vídeo de 40 minutos, y tampoco es eso. Así que nada,
lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Pensaba que iba a ser el último, no ha sido el último, así que confiamos en que el siguiente lo sea. Nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.